el símbolo de la paz, la paloma. Resulta ser uno de los animales más poderosos de la creación, capaz de alcanzar velocidades de 180 kilómetros hora. Pero la cualidad inigualable de las palomas es su extraordinario sentido de la orientación para retornar siempre a su palomar. Los científicos no han logrado ponerse de acuerdo todavía sobre la clave de este misterioso instinto. La teoría más aceptada es que tienen algo que les permite leer ondas electromagnéticas, que las orienta como si llevaran una brújula en su diminuto cerebro. Aunque su función primera como correos ha perdido sentido en esta época de jets y satélites de comunicaciones, los militares de todo el mundo mantienen los palomares para usarlas en caso de guerra o catástrofes. Todas las palomas mensajeras españolas son controladas por el Ministerio de Defensa, que se encarga de regular la cría, educación, censo, anillamiento, estadísticas y control por medio de una unidad específica para ello, ya que su uso incontrolado puede representar un peligro para la seguridad nacional. Por otra parte, la Federación Española de Colombofilia nace en los años 30 y cuenta actualmente con unos 8.000 federados, cifra modesta si la comparamos con la potente Federación Belga, que cuenta con más de 150.000 licencias. La actual paloma mensajera es el resultado del cruzamiento de varios tipos de palomas que tienen como características especiales el sentido de la orientación y su morfotipo atlético. Se diferencian del resto de las palomas por su viveza, rapidez de vuelo, abundante y brillante plumaje, su cola siempre plegada, un cuello fuertemente implantado y erguido y su gran resistencia a la fatiga. Tienen un peso medio comprendido entre los 500 gramos para los machos y 450 para las hembras. Son capaces de franquear en un solo día distancias de 700 a 1000 kilómetros. Su ciclo evolutivo se caracteriza por ser un ave monógama, donde el macho comparte con la hembra el ciclo reproductivo. Parte fundamental de este ave es su revestimiento corporal, es decir, sus plumas. Estas cumplen varios fines: formar una capa termoaislante, organizar las superficies impulsoras del ala y dar al cuerpo su forma aerodinámica característica. Existen diferentes tipos de plumas. Las de contorno forman el revestimiento del cuerpo y de las alas. Incluyen las grandes plumas que intervienen en el vuelo, así las remeras de las alas y las timoneras de la cola. Las plumas de cobertura tapizan la base de las remeras y del resto de las alas. Las de fondo o plumón se encuentran junto a las plumas de contorno. El color del plumaje de la paloma mensajera es muy variado, siendo los más comunes el azul, rojo, bayo, rodado, bronceado, negro, blanco y la combinación del blanco con todos ellos. El plumaje de la paloma se renueva cada año. Esta actividad fisiológica se conoce como muda y debe ser perfectamente conocida por el colombófilo. Representa un momento muy crítico en la vida de la paloma mensajera y cualquier carencia o enfermedad en esta fase reducirá visiblemente su capacidad de competir en las grandes pruebas. Es importante señalar que la muda puede ser adelantada o retrasada a voluntad del colombófilo. Habrá que prestar más atención a las plumas que forman las alas y la cola. Los palomares varían de unas regiones a otras. Pueden ser totalmente abiertos, semiabiertos, cerrados, construidos de madera, obra, aluminio, etc. y se pueden instalar en azoteas, jardines, áticos e incluso balcones. Es de gran importancia para el deporte que el palomar responda a varias exigencias. Estará limpio, soleado y seco. Sus instalaciones resultarán prácticas y sencillas, libre de todo tipo de parásitos y protegidos de las alimañas. Estará construido atendiendo al número de palomas que debe albergar, su emplazamiento y evitar las corrientes de aire. La orientación del palomar será tal que evite que los vientos puedan hacer entrar la lluvia en el interior del mismo.
Asimismo, proporcionará una temperatura agradable, permitiendo a las palomas gozar de los primeros rayos del sol. Una buena orientación es la sureste o la suroeste. El palomar deberá tener una buena luz natural, pero no excesiva, porque las hembras buscan con preferencia las partes oscuras para construir los nidos. Las paredes y los techos serán lisos. La cantidad óptima de palomas será de 3 por metro cúbico dispuestas en varios departamentos, uno para machos, otro para hembras, uno para reproductores y otro para pichones, pudiendo estar estos en el departamento de hembras. Dispondrán además de un pequeño local situado fuera del palomar, en un sitio abrigado y ventilado, para aislar a las palomas enfermas y en recuperación. Tendrá también un cuarto o armario para guardar los piensos, los utensilios del palomar y el indispensable botiquín. Las entradas y salidas del palomar serán mediante una jaula que permitirá que las palomas puedan saltar a una repisa exterior y desde allí iniciar el vuelo. Podrán abrirse y cerrarse a voluntad del colombófilo. Las entradas y salidas estarán formadas por pequeñas aberturas ligeramente inclinadas que permitirán que las palomas puedan pasar en sentido de arriba hacia abajo. Las jaulas dispondrán de una zona de reconocimiento donde los pichones se familiarizarán con el comportamiento de los adultos y las referencias exteriores. Los palomares de vistas limitadas emplean como lugares de reconocimiento jaulones que se colocan en sitios destacados. Los nidales se construirán de mampostería o madera, formando 3 o 4 pisos. Los nidos serán normalmente recipientes de barro, cocido, de bordes y fondos planos, provistos de arena para evitar la rotura de los huevos. Dispondrán asimismo de posaderos, colocados a diferentes alturas. Los comederos han de ser sencillos y fáciles de limpiar. Bebederos siempre con agua limpia, que se cambiará diariamente. Necesitaremos también un lugar donde las palomas puedan bañarse. El periodo de apareamiento y reproducción de estas aves comienza a primeros de enero y termina a mediados de marzo. En este periodo, el colombófilo consigue que cada pareja de reproductores haga 2 puestas, lo que se traduce en 3 o 4 pichones. Todos los palomares tienen un departamento exclusivamente destinado a la reproducción. Como ave monógama, la paloma, una vez consolidado el apareamiento, seguirá unida de por vida a su pareja, a no ser que las necesidades del colombófilo requieran deshacer esa pareja. El apareamiento tiene su comienzo en la persecución continuada del macho a la hembra, pudiéndose dar el caso de que varios machos persigan a la misma hembra. Este dilema se resolverá a favor del macho más persistente en la persecución. Una vez aceptado el macho por la hembra, este emite un ruido característico llamado arrullo cada vez que quiere llegar al acoplamiento, el cual será efectuado frecuentemente hasta la puesta del primer huevo. Es en este periodo donde la paloma desarrolla de un modo más marcado el sentido de territorialidad, llamando frecuentemente el macho a la hembra al nido y vigilándola estrechamente contra posibles competidores. Una vez acabada la puesta, la agresividad de la pareja aumenta hasta límites insospechados, defendiendo su nido incluso contra su protector. La puesta se efectúa unos 8 o 10 días después del apareamiento. La hembra pone 2 huevos, el primero por la tarde y el segundo 2 días después al mediodía. El periodo de incubación dura 17 días contados desde la puesta del segundo huevo. El macho incuba desde las 10 hasta las 4 y la hembra el resto del día. Entre 2 puestas sucesivas transcurren unos 35 días.
Cuando las crías de la primera puesta han cumplido 10 días, se colocará otro nido para evitar que la hembra ponga en el mismo nido y los huevos puedan romperse. Asimismo, evitaremos que la incubación sea irregular por la imposibilidad física de estar crías y padres en el mismo nido. Son muchas las horas y mucho el trabajo que ha de realizar el pichón desde el interior del huevo hasta que por al pichón en sus primeros días, lo constituye una papilla de color blanquecino en forma semisólida, denominada leche de paloma. Sobre el octavo o noveno día de vida del pichón, se procede a su anillamiento, condición indispensable para su control y futura vida deportiva. El anillamiento tiene su mecánica y forma de hacer característica, impuesta por la morfología de la pata. Esta anilla la llevará el ave de por vida. Contiene los siguientes datos: país de origen, años de nacimiento y número de serie. Viene a ser como el carné de identidad para cualquier ciudadano. Aproximadamente hacia el noveno o décimo día de vida, los padres empiezan a introducir progresivamente grano en la dieta del pichón. Pasarán aún unos días para que esta dieta sea exclusivamente de grano. Transcurridos 25 días, y cuando el colombófilo se cerciora de que el pichón ya picotea, se procede al destete, es decir, la separación de sus padres introduciéndolo en un compartimento con el resto de los pichones. De no existir un compartimento exclusivo para pichones, estos son colocados con las hembras viajeras. Desde el mismo momento en que el pichón es destetado comienza la fase de aquerenciamiento, consistente en un gradual reconocimiento y encariñamiento con el palomar. Para ello basta con dejarlos completamente tranquilos. Cuando tienen fuerzas para volar lo hacen en su mismo departamento. A partir del aquerenciamiento, la educación de nuestro atleta se hace de forma gradual. La primera suelta se hace, si es posible, en un día claro y sereno, poco antes de la primera distribución de la comida, desde un punto despejado situado aproximadamente a un kilómetro del palomar. Sucesivamente se van aumentando las distancias hasta alcanzar los 8 o 10 kilómetros en los cuatro sentidos, norte, sur, este y oeste. Terminadas estas sueltas, se tiene la seguridad de que los pichones conocen perfectamente los alrededores de su palomar. Al principio, si es posible, los pichones serán soltados de uno en uno para que no regresen en bando. Más adelante, las sueltas se hacen con todos los pichones a la vez, aumentando progresivamente las distancias, llegando a alcanzar en el primer año hasta los 300 kilómetros. Todas las palomas realizarán vuelos diarios alrededor del palomar que serán observados con la máxima atención por parte del colombófilo para comprobar el estado de sus aves. Las palomas necesitan bañarse con frecuencia, por lo menos una vez por semana, por lo que se dispondrá de un lugar apropiado para ello. Aunque cada colombófilo tiene preferencia por unos u otros granos, lo que podríamos llamar la alimentación base se compone, en época de concursos, reproducción y muda, un 65% de cereales,
30% de leguminosas, 5% de oleaginosas. En época de descanso, 50% de alimentación base y 50% de cebada. También, una vez a la semana, se le suministrará verdura. Como cualquier atleta que se precie, su alimentación se completa con vitaminas, especialmente los días precedentes a los concursos. En las palomas mensajeras, al igual que en otros animales, pero quizá con mayor incidencia y disciplina, la prevención de las enfermedades es siempre más deseable que la curación de las mismas. Por ello, las normas de higiene deben ser llevadas de forma metódica, limpiando diariamente nidos y nidales, comederos y bebederos, y desinfectando el palomar contra parásitos externos al menos una vez al mes. Es necesario acostumbrar a las palomas a que entren en el palomar al ser llamadas. Ello es de sumo interés a la llegada de los viajes de entrenamiento o de concurso. Para ello se aprovechan los vuelos diarios en los que, si las palomas están bien educadas, entrarán sin demora en su palomar al ser llamadas, sin que para ello ensucien el entorno o molesten a nuestros vecinos. Las comidas se distribuyen según criterios. Para unos es aconsejable dar una sola comida a una hora determinada cada día. Y para otros distribuirlas en dos tandas, una por la mañana y otra por la tarde. 20 minutos después de servir la comida, se retirarán los comederos. Finalizada la educación del primer año, en el que las palomas cubren distancias de hasta 300 kilómetros, comenzará la educación del segundo año, iniciándose con sueltas progresivas para que la paloma vaya entrando en estado de forma. Alcanzaremos en este periodo distancias de hasta 500 kilómetros o más, si conviene. Para los grandes concursos, a 700, 1000 o más kilómetros, deben escogerse palomas adultas de más de 3 años. Las federaciones insulares alquilan barcos para soltar las palomas mar adentro. En estos vuelos marítimos, la profundidad del mar es un factor decisivo, demostrado por la práctica. La paloma vuela bien sobre fondos marinos inferiores a 1000 metros. Sin embargo, se desorienta inexplicablemente cuando la distancia a cubrir pasa por fondos de 2000 o más metros. Influye además la dirección y fuerza de los vientos reinantes, que de ser muy intensos pueden producir una desorientación y pérdida de la paloma mensajera. Los estudiados programas de entrenamiento y selección darán como resultado el escogido número de palomas que se presentarán a concurso. Las cestas de viaje han de estar limpias y libres de parásitos antes del enceste. Se preparan cestas distintas para machos y hembras. Las palomas competidoras serán presentadas ante los jueces, los cuales asignarán una nueva anilla de concurso denominada rosor y que llevará impreso una contraseña y un número que el juez anota. Las cestas han de ser manipuladas con cuidado durante las operaciones de carga y descarga de los vehículos de transporte para evitar golpes y caídas que perjudicarían a las palomas, restándoles capacidad de vuelo. Durante el viaje, al término del mismo y hasta el momento de la suelta,
las cestas han de quedar resguardadas de las inclemencias del tiempo en lugar cubierto, seco y moderadamente ventilado para que las palomas puedan descansar y ser debidamente atendidas, dándoles el agua necesaria. Finalizado el viaje, en el lugar elegido, y un cuarto de hora después de la salida del sol, se procederá a la suelta. Todos los cuidados que el colombófilo ha prodigado a sus mensajeras han tenido por finalidad prepararlas debidamente para este momento. Los concursos tienen categorías de sociales, regionales, nacionales o internacionales, como este de Barcelona, uno de los más importantes del mundo. El premio para la campeona será la gloria, pero su propietario, además de la emoción que reporta la actividad colombófila, obtendrá excelentes beneficios. Por una paloma bien entrenada y que haya conseguido algunos importantes trofeos, pueden llegar a pagarse hasta 3 millones de pesetas. Los cronómetros precintados previamente y que son revisados en cada concurso se sincronizan exactamente momentos antes de procederse a la suelta. Durante el recorrido de regreso, la paloma mensajera pondrá en marcha su instinto de orientación especial y se encaminará en la dirección correcta procurando sortear toda una serie de peligros. El peligro que más daño hace a la colombofilia y el que menos comprende el aficionado es el del cazador furtivo. Este no solo comete el delito de cazar fuera de temporada, sino además el de disparar contra aves protegidas por la ley y que en algún momento podrían ser portadoras de algún mensaje importante para una persona o entidad. Los depredadores naturales por excelencia de la paloma mensajera son las rapaces, en particular el halcón. Sin embargo, las bajas causadas por ellas son perfectamente asimiladas por los colombófilos, quienes entre los nuevos pichones de cada año preveerá un tanto por ciento de bajas por este motivo. Triste, pero aceptado final para algunos de los mejores atletas de sus palomares. Las condiciones orográficas y meteorológicas adversas, particularmente la niebla, será el último de los enemigos a los que deberá enfrentarse la paloma en su viaje. En el palomar, el aficionado espera impaciente la llegada de los animales con el cronómetro en la mano. Pese a los peligros del viaje, la mayoría de las palomas son capaces de superar a sus enemigos y alcanzar sin novedad la zona del palomar. Una vez que la paloma ha entrado en el interior del palomar, el colombófilo procederá a introducir el rosor que la paloma porta en la pata dentro del dedal del cronómetro, quedando así impresa la hora de llegada. Algunas de las palomas conseguirán llegar al palomar a pesar de las heridas causadas por sus enemigos. Con unos pocos utensilios caseros, el mismo colombófilo conseguirá extraer los perdigones o curar los desgarros que la rapaz le ha producido. En primer lugar, se procederá a lavar la herida con agua fresca, a ser posible sublimada, y se recortarán las plumas de los alrededores de la herida. Terminada esta operación, se procede a dar los puntos de sutura necesarios sin temor a que la paloma sufra, dada su escasa sensibilidad en la piel.
a la herida, se rocía con aceite casero que facilitará su cicatrización. La paloma ya está en disposición de emprender el vuelo nada más acabar la cura. Los parámetros que se valoran en las pruebas deportivas son la velocidad o el tiempo que se alcanza. Los cronómetros del aficionado y las coordenadas geográficas de los palomares que facilitan las federaciones colombófilas sirven para calcular estos parámetros y designar vencedores. Sabiendo el punto donde se realiza la suelta y la coordenada geográfica en la que se encuentra el palomar, se calcula la distancia y, dado que el cronómetro nos indicará el tiempo que cada ave invirtió en la realización del vuelo, podemos determinar la velocidad media alcanzada mediante una simple división. A la llegada de cada una de las palomas, el colombófilo habrá hecho girar la llave de su crono imprimiendo en la cinta del interior del mismo el día, la hora, el minuto y el segundo de la llegada. Los rosores previamente introducidos en los compartimentos del crono serán testigos de la legalidad de la llegada. Las velocidades más altas son comunicadas más tarde a la Federación Nacional y de esta a la Internacional. Las cintas de cada uno de los cronómetros serán adjuntadas a su correspondiente acta, siendo archivada para posibles reclamaciones. Los resultados finales de cada prueba serán expuestos en el tablón de anuncios de los locales sociales de los respectivos clubes. Además de los premios en metálico, los campeones en colombofilia atesoran en sus vitrinas importantes y valiosos trofeos. Algunos, como los que muestran estas imágenes, están valorados en varios millones de pesetas y pertenecen a uno de los más destacados colombófilos del país. Las mensajeras, que en 2 años sucesivos hayan ocupado los primeros puestos en todas las pruebas a las que hayan sido presentadas, pueden ser exhibidas y ser candidatas en campeonatos olímpicos. Hasta aquí hemos visto el aspecto deportivo de la paloma, sin embargo nos queda por ver el más importante, el de mensajera. Como decíamos al comienzo del programa, en España todas las palomas mensajeras dependen del Ministerio de Defensa, el cual dispone de un servicio colombófilo dependiente de la Jefatura de Ingenieros del Ejército. Esta jefatura mantiene la relación del servicio con los organismos civiles de colombofilia y dispone, en el Pardo, de una agrupación de movilización y prácticas colombófilas. La organización de la agrupación es de una plana mayor con un palomar central situado en el regimiento de transmisiones y unos palomares militares destacados encuadrados en unidades de transmisiones y dependientes de la AMPC. Estos palomares corresponden cada uno a una región militar, aunque el número puede cambiar de acuerdo con órdenes superiores, y cubren las llamadas líneas militares de colombofilia. Cada palomar destacado está atendido por personal especializado y reciben instrucción de la jefatura de la AMPC. Asimismo, estos palomares establecerán una ficha e historial por cada paloma y unos partes mensuales de su población, estado de piensos y actividades propias del mismo que se dirigirán al jefe de la AMPC. La paloma mensajera en el ejército constituye un agente de transmisiones cuya utilización está regulada por el Reglamento de Explotación de las Transmisiones en el apartado dedicado a los animales adiestrados. Se dispone además de un manual de formación de especialidades de transmisiones para un nivel elemental palomero.
Este agente de transmisiones ha prestado notables servicios en acciones de guerra a lo largo de todos los tiempos. Por citar algunos ejemplos recientes, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán y las resistencias belga y francesa. También por el Tercer Ejército Norteamericano del general Patton, quien llegó a contar con una compañía colombófila de 3.500 palomas. En la Guerra Civil Española, se utilizaron en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, que había quedado sitiado. Se arrojaron primero y en dos ocasiones desde un avión estaciones emisoras de radio, que por no funcionar bien el paracaídas se inutilizaron al llegar a tierra. Aprovechando el ofrecimiento de los colombófilos de Córdoba, se acordó lanzar en paracaídas una jaula con palomas, papel apropiado y portamensajes. Cayó sin novedad la cesta y fue un eficacísimo medio de comunicación durante todo el tiempo que duró el asedio. Una de estas palomas, que aún herida de bala cumplió su misión y murió posteriormente en el Palomar, está expuesta en el Museo del Ejército. Hoy en día sigue utilizándose el lanzamiento de palomas en paracaídas durante ejercicios tácticos. Las palomas son lanzadas en jaulas perfectamente acondicionadas que les permiten llegar con todas las garantías a tierra. El Palomar Central de El Pardo es el que más ejercicios tácticos realiza. Frecuentemente se asigna un equipo colombófilo a alguna unidad para realizar sus prácticas. En este caso está asignado a una patrulla de observación que debe enviar un croquis de un puesto de mando enemigo que se ha localizado. Aquí jabalí, localizado centro de transmisiones y puesto de mando enemigos, cambio. Mensaje según lo convenido, cambio. Recibido, fin. El jefe del equipo colombófilo tiene únicamente como misión la transmisión o recepción de colombogramas o mensajes. La redacción de estos mensajes corresponden a la autoridad remitente. Los mensajes, que como decíamos antes reciben el nombre de colombogramas, son transportados en un portamensajes ideado para que no estorbe el vuelo de la paloma y se fijan de manera que ni pueda perderse ni dañe al ave. Existen varios tipos de portamensajes. Los que utiliza el ejército son tubos de aluminio que se sujetan a la pata de la paloma mediante unas anillas de goma. Los colombogramas se redactan en impresos reglamentarios de papel cebolla para facilitar el plegado y posterior introducción en el portamensajes. En caso de contienda se pondrían en práctica los llamados palomares móviles, que van instalados sobre vehículos y que tan excelentes resultados dieron en la Primera Guerra Mundial. Una reciente innovación en el empleo de la paloma mensajera es su utilidad para transportar resultados de análisis médicos o muestras biológicas. Tengamos en cuenta que una paloma mensajera puede atravesar Madrid en 5 o 6 minutos. Hablemos, por último, de la orientación. Transportada en diferentes medios de locomoción. Soltada en un lugar que no conoce, a centenares de kilómetros de su palomar, vuelve a su punto de partida con la precisión del caza más sofisticado de nuestro ejército, pero sin contar con sus elementos de orientación. ¿Cómo consigue orientarse con tanta eficacia sin la ayuda de todos esos elementos de navegación al servicio del hombre? ¿Acaso el sol, el olfato, el campo magnético terrestre u otro elemento le sirven de guía?
Las investigaciones de estos últimos años, principalmente el descubrimiento de cristales de magnetita y la glándula pineal en la cabeza de las palomas, permiten comprender mejor uno de los misterios más extraños del comportamiento de los animales, el de la navegación. Otros animales se desplazan habitualmente, así por ejemplo las aves migratorias. Sin embargo, no debemos confundir el sentido de la orientación de estas con el preciso sistema de navegación de la paloma al que antes hacíamos alusión. Las palomas, transportadas sobre placas giratorias, anestesiadas, equipadas de potentes imanes e incluso privadas del uso de sus canales semicirculares, es decir, partes del oído interno que miden la aceleración y los cambios de dirección, son, a pesar de todo, perfectamente capaces de volver a su morada. Transcurridos los primeros días de su vida, las nuevas mensajeras irán conociendo y familiarizándose con los alrededores de su palomar, hasta que poco a poco vuele cada vez más lejos, hasta descubrir su increíble capacidad de saber dónde se encuentra con relación a su hogar, capacidad esta que quizás sea lo único que quede velado para su cuidador. Parece lógico pensar que posee un don especial y que por él nació para ser lo que es, mensajera. Puede, como decíamos, que utilicen el sol como brújula y parece hasta factible que, conociendo la situación de su palomar con respecto a la rutina del sol, en el momento de la suelta hagan un rápido análisis de su posición con respecto a la que ellas conocen y vuelen en aquella dirección. Pero para ello tendrían que disponer de un perfecto reloj solar en su cerebro que les permitiera adaptarse a las distintas posiciones del sol a lo largo del día. Parece excesivamente complicado. Pero además, ¿cómo vuelan en los días nublados? ¿Disponen además de un fotómetro sensible que les facilite una idea de su posición? La vista les es útil, indiscutiblemente, al igual que el oído, una vez que han llegado a las proximidades del palomar, pero no explican por sí solas qué las ha traído hasta aquí con la precisión de un caza. El misterio supera a cualquier prueba realizada. Puede que cada una utilice una técnica o que la experiencia les permita emplear todas ellas, pero aún no conocemos el porqué de cada una. Quizá algún día se descubra el secreto del saber de navegación de las palomas mensajeras. O quizá su instinto nunca nos entregue la llave definitiva de su misterio. Mientras tanto, seguirá desempeñando su misión cuando todos los modernos sistemas de comunicación fallen, o simplemente seguirá siendo el símbolo universal de la paz.